Hola a todos chicos, soy Ganeo y aquí estamos en una nueva carrerita de GTA V Online. Esta vez me he pillado el Centorno por aquello de cambiar un poco el coche y a ver qué tal se nos da. La verdad que es de los mejores coches, o al menos hasta o al menos desde que salió el juego, ¿no? Ahora mismo no tanto, porque ya han salido unos cuantos más, pero este era bastante bueno y a mí la verdad que me sigue gustando bastante. Madre mía, la ventaja que nos está sacando, ¿no? El compañero. De nuevo, carrerita acrobática, ya sabéis que me molan bastante. Un mogollón de turbos por aquí. Vamos por el medio, bien. Madre mía, qué de turbos. Vale, nos hemos colocado primeros, no sé ni cómo. Vamos boca abajo, ¿vale? Ya no. Y no sé dónde acabaremos, la verdad. Esto es muy largo. Otra vez para arriba, para abajo, vale, aquí está. Tenemos que ir por la pared, ¿verdad? Ahí está. Pues cogemos la pared. Muy bien. Dime que llegamos. No, hombre, no. Pues no llegamos. Al final nos va a pillar el rival. Vamos a ver. No me digas que no habían puntos. Pues sí. Pues sí que nos ha pillado. Vale, vamos segundos ahora. Él va primero. Y no hay punto desde aquí hasta el otro lado. ¿En serio me lo estás diciendo? Vale, pues hay que hacerlo bien a la primera entonces. Bueno, a la primera. En nuestro caso a la segunda. Así que a ver, para arriba y para abajo, a ver si nos deja ya. Ahí está, en el suelo. Y ahora vamos por la pared. Vamos por aquí. Y conseguimos. No, me lo creo. De verdad que no me lo creo, ¿eh? Reaparecemos de nuevo y a ver si conseguimos pasárnoslo ya. Porque madre mía, ya se podían haber puesto un punto por ahí, ¿eh? De verdad que tener que repetir esto todo el rato manda narices, pero bueno. Si hay que hacerlo, se hace. Y vamos a ver qué tal. De momento no va mal la cosa. Muy bien. Vale. Y ahora es cuando tenemos que ir por la pared y no liarla. Tenemos que acabar en el punto. Al principio lo hemos hecho muy bien, ahí está. No, pero ¿con qué me he chocado? Ya me están timando, tío. Ya me están timando. No sé con qué me he chocado, la verdad, pero madre mía, de verdad, ¿eh? Pues el compañero ya acaba la carrera, ¿verdad? Y nosotros aquí en el primer tramo. De verdad que es increíble. Pues nada. Increíble. Increíble. Vamos a ver si nos lo pasamos ya, la verdad. La primera nos ha salido bien, solo que bastante bajos hemos caído. Y vamos a ver ahora si lo conseguimos. Deberíamos de conseguirlo porque si no, me dirás tú. Vale, bien. Para arriba. Vale, esa ha sido perfecta. Cogemos el punto por fin. O nos lo saltamos, que también es otra opción. ¡No, cuidado! No, 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 no. ¡Hombre, no! Que nos hemos saltado el punto, de verdad. Eso sí que ha sido triste. Pero súper triste, ¿eh? De verdad. Tristísimo. Tristísimo, o sea. Para el principio nos quedamos cortos y ahora. Nos pasamos de largo. Es que esto es increíble, de verdad ya os digo, ¿eh? Vale, ¿cuántas vueltas tiene esto? Porque si no ya. Vale, una vuelta solo. Y tampoco es tan larga la carrera. Y no sé dónde se ha tenido que trabar el rival, la verdad. Vale, ahora ya sí que. Ahora no nos saltamos el punto ni ninguna leche, ¿verdad? Vamos a ver. Dime que no, por favor. ¡Ojo! ¿Qué está pasando? Vale, lo cogemos, bien. Bien, bien, bien. Lo cogemos, vamos por aquí. Me la pego, pero me da igual, he pillado el punto. Dime que puedo ir por aquí. Vale, no sé qué. No sé si puedo ir o no. Igual sí y todo, ¿eh? Sí, sí que puedo, sí que puedo. Vale, pues bien. Vale, la cosa es que tengo que ir por el otro lado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aunque igual puedo ir volando por el otro lado. No lo sé. De momento vamos a intentar hacerlo bien. Vamos a ir por aquí, por esta carretera. A ver cómo nos sale. Espero que bien. No. Iba a decir, no veo al rival. Pues perdemos la carrerita, una lástima, la verdad, chicos. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si es así, darle a like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros para no perderos ningún vídeo. ¡Hasta la próxima!